Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal. Como pueden ver, hoy tengo un ángulo un poquito diferente de mi estudio. No sé si les interesa verlo, pero después puedo hacerle como un room tour de la habitación donde grabo para que tengan más o menos una idea cómo luce el espacio. Pero sí, hoy es un día muy especial porque les traigo un haul, como pueden ver aquí, de San Valentín, porque todos rosado, lo pedí todo rosado con esa intención. Ay, ya se me está viendo todo. Con la intención de hacer como que una serie de outfits con ideas para el día de San Valentín. Así que tengo para todos los estilos algo. Y les voy a mostrar las piezas. Recuerden que hay un código de descuento que les voy a dejar en la caja de descripción. Todas las piezas son de Shein. Ellos hicieron un cupón, como les mencioné, que tiene un 15% de descuento en toda la página hasta el 31 de marzo, así que pueden aprovechar. Hay muchas cosas bonitas, muchas cosas económicas, y les voy a mostrar lo que yo me pedí en esta ocasión para hacer estos outfits que voy a estar subiendo a mi página de Instagram. Si no me siguen en Instagram, pueden ir por allá, les dejo por aquí mi nombre en Instagram. Por allá voy a estar subiendo los looks que hago con estas prendas, así que pasen por ahí y déjenme saber si vinieron de... si llegaron allí por ver este video. Sí, así. Pero nada, vamos a comenzar con las piezas y voy a ir con lo que más me gustó, a el fail total. Así que vamos a comenzar. Y lo que más me gustó, de hecho lo puse en el mismo orden, es este suit. O sea, es un conjunto de pantalón y chaqueta. Yo tenía mucho miedo porque yo dije, ay, eso no me va a quedar. Ya yo tuve una experiencia con un traje rosado de Shein. Yo siempre he querido un suit rosado, no sé por qué. A mí me encanta el rosado. Pero el otro que tuve me quedó fatal. O sea, fatal. La cosa es que vi ese y yo dije, ay, ojalá en esta ocasión tenga suerte y podamos seguirlo. Y no sé si recuerdan lo que estaba mencionando en el video pasado de los in-between. Le dije que en Shein, en el área plus size, yo soy 0X, y en el área regular soy X large. Esta es la muestra perfecta. Este conjunto es XL y me quedó perfecto. Ustedes van a ver en las tomas cómo yo lo combiné y cómo me quedó. Y... ok, mientras estaba hablando, la cámara se me apagó, se acabó la batería. Y en lo que cargaba, me puse a ver un video. Eso no tiene nada que ver con mi video, pero me puse a ver un video de Maquis Camargo. Yo la descubrí a ella hace aproximadamente un año y medio y a mí me encantan sus videos. Ella es bien sencilla, una persona bien humilde, y acaba de publicar un video de lo bueno, lo malo y lo feo, algo así, de estar soltera. Yo no estoy soltera, pero me alegro de identificar con ella en algunas cosas. No sé, me gustaría que pasen por su canal y le den saludos de parte mía. Mira, es más, yo siento que sí. Ella y yo no conociéramos en persona, nos llevaríamos muy bien. No sé, me gustaría conocerla. Estoy hablando mucho. Estábamos en el conjunto rosado. Estaba diciendo que yo tenía otro que no me quedó bien, pero en fin, este me quedó a la perfección. O sea, me encanta que la chaqueta es súper larga y este color, aunque me da un poquito de miedo utilizarlo como que las dos cosas juntas para el trabajo, pero me encanta para el trabajo. Me encanta, me encanta. Mi novia dice que no la usa para el trabajo, que debo usarla para un evento formal o algo social, por un ratito. El pantalón, miren, queda a la cintura. Es así. A mí me encantan los pantalones que tienen la pretina así lisa, que no tienen ese elástico aquí atrás que te hace ver como que eso ahí como rarísimo. Me encantan así, este queda perfecto. Ustedes van a ver, yo siempre digo eso, ustedes van a ver, pero es que en realidad sí, van a ver cómo me queda. Y a mí me encantó. Lo siguiente que más me gustó es esta chaqueta. Yo soy fan de la chaqueta, y más que si son de... ay, la pobre mata. Y más si son de mezclilla, o sea, me fascinan. Lo único que yo nunca entiendo, de dónde sale ese olorcito que tiene la ropa de Shein, y en especial esta chaqueta. Un olor como raro. Pero yo la lavo y se le va. La cosa es que me gustó mucho, porque yo nunca había tenido una chaqueta así, como con peluchito aquí arriba. Miren qué bello.
y es bien suavecita y me gusta porque es, como te digo, no es oversized, pero tampoco me queda así que no pueda moverme y para el trabajo. Me encanta. Lo siguiente es esta camisa o esta, no sé cómo se llame, que está, a mí me gusta mucho el estilo de ropa como coreana. No me van a entender así. Yo voy a poner fotos por aquí del estilo que yo digo que me gusta, que es como ese estilo de camisa que es de mesh con camisas de cuello blanca por encima y que sobresalga esto aquí en el cuello. Me gusta mucho cómo se ve. No me lo puse así porque no encontré una camisa adecuada para ponérmelo así. La cosa es que lo utilicé con un vestido por encima, que también me gusta mucho utilizar este tipo de camisas así como layering, le dicen en inglés, que es cuando tú te pones una cosa encima de otra y encima de otra. Así me gusta. Y es súper fresca. Me gustó el estilo así como que la manguita me queda larga. Me gustó y está bien cute. Miren, son corazoncitos. No sé si lo podían ver bien, pero son corazones. O sea, esto está demasiado obvio para San Valentín, pero yo creo que lo puedo usar en otro momento. No necesariamente tiene que ser en San Valentín. Ok, estas fueron mis tres cosas favoritas. Ahora vamos a comenzar con lo que más o menos. Y primero es este vestido. Cuando yo lo vi en la página, a mí me encantó. O sea, por eso lo cogí, porque yo nunca cojo cosas que no me gustan. Pero sí, este vestido en la modelo se ve bello, se ve espectacular, pero me queda grande y es XL, o sea, vuelvo y repito, ahí está el lío. Es XL, pero el vestido me queda como grande, no entiendo, y está súper lindo. Otra cosa que no me gusta es que pesa, o sea, me cansa la mano ahí. Pero la tela está bonita, el color también está bonito, miren. Es como unas florecitas y aquí este detalle de la tela así diferente, como plisada. También lo hace ver bien bonito en las mangas, así con el estilo como bombachado. Y aquí se amarra a los lados. El traje está bello, pero me queda grande. Y entonces, por último, este pantalón. Que este pantalón tiene una historia, porque yo lo pedí en una comprita que hice para mí. Lo pedí y esa compra nunca llegó y me devolvieron el dinero. Parece que se perdió en el camino. Eso nunca me había pasado con Shein, pero no llegó. La cosa es que yo había pedido este pantalón, pero entonces cuando ellos me contactan para trabajar en San Valentín y me dio la idea de pedir todo como de este color rosado, yo dije, ah, pues pido el pantalón que yo había pedido, así lo tengo y aprovecho. Pues miren, eso fue el mismo Dios que eso no me llegara, porque este pantalón no me sirve. Y es XL, y yo lo había pedido así porque es el 6 más grande. Pero no me sirve, o sea, aquí no me suba y no estira. Y a mí me encantó, o sea, yo voy a buscar a quien regalarse lo que se lo ponga. Así que sea como atrevido y utilice este pantalón. Porque miren, tiene esa raya roja al lado. Y es de esta tela así como de pana, con rayitas. Y me encanta porque vuelvo y digo, la pretina está súper linda. Esta pretina, cuando es así, te hace ver el cuerpo como bien bonito. Pero así no me sirvió. Estoy súper decepcionada. Pero como le dije, gracias a Dios que no me llevan y me devolvieron el dinero aquella vez, porque no me sirvió. Aunque yo creo que yo lo hubiera devuelto igual, pero así no pasaba el trabajo dos veces. Así que ¿qué estoy diciendo? El pantalón me gusta, tiene de buena calidad, es bonito, pero no me sirvió. Y no sé si lo puedo arreglar, no creo, porque ya tiene aquí. Sería muy complicado arreglarlo, porque ya podría sacar esto, pero no. Ok, estas son las piezas que tengo. También me llegó, déjenme mostrarle. Yo pedí para mí esa chaqueta, pero ellos también me dejaron seleccionar algo para ya sea mi mejor amigo o alguien que yo quiera. Entonces yo pedí una chaqueta para mi novio con la intención de hacer una foto de los dos juntos con la misma chaqueta. Obviamente la de él no tiene lo rosado, pero debemos buscarla. Miren, esta es la de él, porque no sé si saben, pero Shein tiene ropa de hombre, de niño, de bebé, de mujer, de plus size,
es lo mismo. Tienen ropa de cama, tienen cosas para la cocina, tienen cucharas, tenedores. Esa gente está increíble. Y encima de eso están pensando poner maquillaje. Se van a quedar con el mundo. Pero anyways, esta es la chaqueta de mi novio que probablemente yo la use en algún momento. Porque a mí me gusta así ese estilo oversize. Pero este es de él. Miren qué bonito. Ay, Dios, me gusta a mí. Bueno, tal vez va a durar poco a él. Pero yo se la presto para una foto y después la uso. No sé, me gusta mucho. Pero sí, eso es todo por hoy, por el video. Como ya lo mencioné al principio del video, yo voy a estar haciendo un outfit con estas piezas y las voy a subir a Instagram, así que pasen por allá y vean cómo quedaron. Y estoy pensando hacer un video como estilo vlog para que ustedes vean cómo son mis días y para que vean por qué no subo tanto video, porque en realidad no tengo tiempo. De hecho, ahora mismo tengo este decricaje encima. Decricaje es, ahí le voy a poner la traducción, porque vengo del trabajo. Y no, yo dije, no, yo no me voy a lavar el pelo para pues, no, yo voy a grabar así que si me quieren ver, que me vean como sea, como yo me veo en la calle, como yo me veo en el trabajo. Ay, la cosa es que sí. Nada, chicos, se me está acabando de nuevo la batería, nada. Nos vemos, los quiero mucho, gracias por estar aquí, gracias por ver este video. Espero que tengan un feliz San Valentín, que disfruten con sus seres queridos. Si no tienes pareja, no importa, con amigos, con tu mamá, con el perro, con quien sea. Lo importante es que demuestres tu amor y que recibas amor. Y que nada, nos vemos en el próximo video. Bye.